Muy buenas tardes a todos los seguidores de Antonieta Informa. Pues lo que ustedes están viendo en estos momentos es la peregrinación en honor a señor San Felipe Neri, que está de fiesta por el cuarto centenario de su canonización. Y desde el 17 al 26 está realizando eventos en el Templo del Oratorio. En estos momentos está avanzando esta comitiva, va al frente con estrellas por la calle de Hidalgo, subirá por la calle de Insurgentes hasta llegar al Templo del Oratorio. Así se ve en estos momentos. Yo creo que nos vamos a acercar un poquito más para que ustedes lo vean, toda la comitiva. Y allá va una de las unidades de tránsito municipal, también en la esquina, ahí está el director de tránsito municipal, Jorge Salas Luna, que ha estado en todos los eventos al pie del cañón, realizando estos operativos, y pues la gente ahorita todavía cruzando a todo lo que da. También es importante mencionar que últimamente el tema de turistas que cruzan entre las peregrinaciones pues se da de manera inapropiada, y los realizadores especialmente de procesiones, peregrinaciones de culto religioso, los invitan y los exhortan a que no se atraviesen. Eso es lo que acontece. Y hoy estamos nosotros ubicados aquí justamente en la esquina de Hidalgo con Insurgentes. Y allá están por avanzar, voy a acercar un poquito, las estrellas que salieron de la aurora hacia el Templo del Oratorio. Traen música de viento y pues bueno. Díganos desde dónde se conectan ustedes. Y pues viene lento, todavía no avanzan rápidamente, pero estamos aquí porque queremos hacerles una toma diferente con el tema del sol cayendo sobre los atuendos. Están detenidos sobre la calle de Hidalgo. Yo creo que nos vamos a acercar y luego pues nos regresamos. Thank you.
gracias a ti, Montserrat. Estamos a sus órdenes y a su servicio de cada uno de ustedes. Díganos desde dónde se conectan. Estamos ahí, a sus órdenes. De la colonia Francisco Villa. Saludos. César, cuéntanos, ¿qué festividad viene allá en tu barrio? ¿Cuándo nos podemos dar una vuelta? Ahí van estas mojigangas famosas de San Miguel de Allende. Y acá vienen las imágenes peregrinas. Es la imagen del señor Exiomo, que viene cargado por alumnos del Instituto Las Casas. Ahí vienen ellos. Y esta peregrinación es de todas las cofradías dentro del Templo del Oratorio. También viene la agrupación de la Virgen de las Tres Aves Marías. Ellas siempre con el distintivo azul y rosa. Vienen cantando cánticos muy bellos. Guardaré silencio para que ustedes lo escuchen. Enseguida viene el apostolado del Señor de la Misericordia, seguido de la devoción de la Virgen Guadalupana del Templo del Oratorio, cada uno con su estandarte. Enseguida viene otro de los estandartes, que es en honor a la Virgen Dolorosa, al parecer, pero ahorita lo leemos bien. También viene a la diócesis de Celaya, la Virgen de la diócesis de Celaya. Allá dice, cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. Pásenle, muchachos, sí, pásenle, claro. Muy respetuosos la ciudadanía de nuestra grabación, la verdad. Ese es el sentido y la responsabilidad de la ciudadanía sanmiguelense. Muchísimas, muchísimas gracias porque cuidan el trabajo de su servidora. Esta camioneta viene señalizada con el Instituto María del Refugio Aguilar y ahí vienen también las madres de Mexiquito, ellas muy queridas por la sociedad sanmiguelense, y cada uno de los grupos lleva su estandarte. Es importante decir eso. Esta peregrinación ya se había hecho en años pasados, pero se detuvo por el tema de la pandemia y vuelve en este 2022. Si ustedes apenas están conectando, lo que están viendo es la procesión en honor al cuarto centenario de la canonización de San Felipe Neri. Yo también fui una de las que cometió el gravísimo error de decir San Felipe Neri de Alfaro, pero no, a quien se está festejando en esta ocasión es al santo italiano San Felipe Neri, fundador de la congregación. San Felipe Neri de Alfaro fue un sacerdote sanmiguelense que construyó a Totonilco. Son dos
personajes diferentes. Y en esta ocasión estamos hablando de San Felipe Neri, el santo italiano. Ahora viene la rectoría de San Francisco de Asís, de la colonia Francisco Villa. Ahí están haciendo su presencia. Por aquí nos decía también... Se me fue César Delgado, que él es de la Francisco Villa. Hay representación de ustedes, ¿cómo la ven? Nos dice por acá César Delgado, la festividad en la colonia es en octubre, en honor a San Francisco, en San Felipe Neri. Ay, perdón, se me está revolviendo los mensajes. Otra vez, leemos que César Delgado nos dice que la festividad de la colonia San Felipe es en octubre a San Francisco de Asís y que por lo pronto los invita a la kermés este domingo para la construcción del templo a San Francisco de Asís. ¿Cómo la ven desde ahí? Este domingo va a haber kermés, estamos todos invitados. Claro que sí, con muchísimo gusto. Primeramente Dios, la ciudadanía va a ir a apoyar a cada uno de las construcciones. Y también nosotros, si la vida nos lo permite, vamos a ir. Nos dice, saludos a los catequistas y colonos que van participando en esta procesión. Así es. Vean ustedes, la verdad, el fervor a San Felipe Neri, a los oratorianos. En San Miguel de Allende es grande, ahí lo están viendo ustedes. Y aquí viene la imagen de San Felipe, justamente la imagen de San Felipe Neri que va cargada sobre esta camioneta. Y nos dice por acá Lupis Gonza, son madres mercedarias del Instituto María del Refugio. Gracias, Lupis. Juan Antonio Pérez nos dice, en la Francisco Villa, señorita. Gracias, Juan Antonio. Disculpa, que no vemos bien los mensajes porque el sol nos está dando a todo lo que da. Pero muchísimas gracias, Juan Antonio Pérez, por aclararnos. Saludos a ustedes. Muchísimas gracias. Enseguida viene el estandarte del patronato del Santo Entierro y dice abajo, Christus Factus es. Después de esta gran comitiva, es el lo que viene. Monserrat Blanco nos dice, en el mes de noviembre en la Palmita de Landeta hacen festividad en honor a San Martín Caballero. Totalmente invitada, Antonieta. Muchísimas gracias. Claro que sí, nos daremos una vuelta también, si la vida nos lo permite. Justamente en una ocasión, cuando todavía trabajábamos para otro medio de comunicación muy importante de la región, acudimos a la Palmita de Landeta y siempre muy, muy fraternal los colonos. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Y sobre todo agradecemos a la ciudadanía que nos hace el favor de invitarnos y confiar en la transmisión, pues para que más personas lo vean o que se quede ahí guardado para futuras generaciones y conozcan lo que se hacía en estos tiempos. Aquí viene enseguida este estandarte del patronato del Santo Entierro, Christus Factus Est. Así dice, ese es el estandarte. Y siguen los ciriales. Vienen los monaguillos del templo del oratorio. Y enseguida viene la solemnidad total. Vienen en silencio con la imagen del santo San Felipe Neri. También viene atrás la hermandad del Señor del Golpe. Ahí lo ven ustedes. Seguido de una banda de viento.
Nieta Herrera.